Buen día, mis seguidores del canal de YouTube. Dios me los bendiga. Quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal y que activen la campana para que siempre estén actualizados de toda la información de interés que nosotros ponemos en este canal de responsabilidad social. En el día de hoy vamos a hablar de un tema muy, pero muy importante que trata sobre la suspensión y terminación de la pensión alimenticia. Una vez yo fui a la jurisdicción de familia y ahí tenían una especie de panfleto y decía que los procesos de familia no se necesita de abogado. Bueno, esa es una verdad a media. Lo que pasa es que cuando no interviene en los procesos de pensión alimenticia un abogado, la situación puede complicarse mucho. Es por eso que nosotros en este canal de responsabilidad social, tal vez algunas personas no puedan pagar los honorarios de excelentes abogados de familia, tratamos de orientarlos de forma tal que si van a un proceso de familia, en este caso de pensión alimenticia, tengan una idea clara de lo que se pueden enfrentar y la misma persona pueda decir si puede o no representarse solo. Ojo, no estoy diciendo que se necesite un abogado para los procesos de pensión alimenticia. Lo que estoy diciendo es que teniendo la representación legal de un especialista en el derecho de familia, en los procesos de pensión alimenticia, su trámite puede tener un mejor curso. En el día de hoy, como había anunciado, vamos a hablar qué pasa o de qué forma se suspende y termina el derecho que tiene la persona de recibir una pensión alimenticia, y entiéndase persona, el menor de edad, y entiéndase persona, aquel mayor de edad. La ley dice que es de los 18 años en adelante, una persona cumple mayoría de edad, pero también dice la ley que se tendrá que seguir dando pensión alimenticia si ese mayor de edad está estudiando y sus estudios son de provecho. Entonces, partamos de la primicia que la persona obligada, la persona que recibía el dinero, llegó a los 25 años. Vamos a ver qué escenario contempla la ley 42 del año 2012, que fue reformada por la ley 45 del año 2016. Yo decía que este es un libro para los amantes de la lectura. Es un libro que dice Ley 42 del año 2012. Yo lo compré en la librería cultural Portobelo. Aquel momento me costó $10. Y se lo recomiendo para que puedan orientarse relacionado al mismo. El artículo 25 de la Ley 42 dice: la suspensión de la obligación de dar alimentos entrará de la siguiente forma: los ingresos o capacidad económica de la persona obligada a darlos se haya limitado tanto que no pueda prestarlos sin poner en peligro su propia subsistencia, salvo que se trate de pensiones de alimentos fijadas a sus hijos menores de edad o mayores de edad con discapacidad profunda. Bien, yo quiero hacer un paréntesis. Yo hoy estuve en el juzgado mixto de Arraiján y lo que pasa es que muchas cosas, los que tramitamos familia, están escritas en códigos, en leyes, pero la realidad es otra. Y la realidad no debería ser discordante con lo que ya está escrito. Yo estaba hoy en un juzgado mixto de Arraiján y un funcionario le decía a una joven, porque la joven se presentó y quería presentar un desacato, y ella le decía que, él le decía a la joven que los desacatos se presentaban los primeros 5 días del mes siguiente. Yo creo que este funcionario está totalmente equivocado en lo que le dijo a la joven. Yo me iba a meter, pero realmente a veces no hay que meterse en problemas ajenos. Ese funcionario está totalmente equivocado en lo que le dijo a esa usuaria. Que allí lo haya, que lo hagan así, no significa que esté correcto. Lo que dice la ley es
que la pensión alimenticia se deberá pagar los 15 y los 30 o el ordenamiento del juez. Y dice que en desacato, dice la ley, ojo, la ley 42 del 2012, que se entrará en desacato por el no pago en la fecha establecida por un juez. Entonces, supongamos, estamos en el mes de junio. Desacato es lo que no se pagó en el mes de mayo, pero yo tengo todo el mes de junio para presentar desacato de lo que la persona no pagó. Y ojo, si la persona tenía que pagar $300 de pensión alimenticia y solamente pagó 200, él sigue estando en desacato. Porque el ordenamiento de un juez dice los 15 y los 30. Los 15 tiene que pagar $150 y los 30 tiene que pagar $150. Si él paga $200, sigue entrando en desacato. Tal vez no esté en desacato la primera quincena de mayo, pero en la segunda quincena de mayo sí está en desacato. Entonces, son situaciones que uno ve como abogado, lo que le dice el funcionario a la joven, y la joven temerosa dijo, ah, bueno, entonces, ¿cuándo tengo que venir? Es por eso que yo sigo insistiendo que en los procesos de pensión alimenticia se necesita la asesoría de un abogado. Con el tema de la pandemia, es el primer supuesto para la suspensión. Los ingresos o capacidad económica de la persona. Si a una persona lo despidieron de su trabajo, porque el mundo entero está complicado, es un supuesto. Ojo, todo esto supuesto hay que sustentarlo ante el juez. El 2, que dice el artículo 25, la circunstancia o estado de salud del obligado le imposibiliten efectuar alguna actividad que le permita tener algún tipo de ingreso. Supongamos una persona tenía que pagar una pensión alimenticia y ni Dios lo permita, iba cruzando la calle, vino un carro, la atropelló, le afectó la columna y la persona quedó en silla de ruedas. Mal podría esta persona ayudar a las personas que tenía ahí la obligación porque está en una silla de ruedas. Esta persona necesita, por el contrario, la ayuda de otras personas para subsistir, ya que no puede trabajar. 3, la persona que tenga derecho a recibirlo, tratándose mayores de edad, que puedan ejercer o estén ejerciendo un oficio, profesión o industria. La persona que usted le estaba pagando la pensión alimenticia, si tenía 19 años, consiguió un trabajo, entonces eso es una causal para suspender la pensión alimenticia. Tenemos que entender bien qué es la pensión alimenticia. La pensión alimenticia es el sustento económico que el padre o la madre, ojo, porque siempre decimos que el obligado es el padre. Hay casos que el obligado también es la madre. ¿Y por qué es la madre? Cuando la madre abandona a sus hijos y se lo deja al cuidado del hombre. Pero ese emolumento, ese monto de la pensión alimenticia se da para que el menor o el adolescente pueda subsistir, ya sea alimentación, vivienda y vestido, y si es mayoría de edad, para que continúe sus estudios. Y ojo, son estudios de provecho. Si un muchacho tiene 18 años y entra a la universidad y se la pasa de vago, quedándose todas las materias, entonces usted lleve los créditos del primer año y le diga, señor juez, es que este muchacho matriculó 5 materias y las 5 materias fracasó. Tuvo un año en la universidad, pero no le fue de provecho. Entonces usted solicita que el cese de la pensión alimenticia. A raíz de esto de la COVID-19, muchas personas en el mundo han fallecido. Dice el artículo 25, ya aquí estamos hablando de termina, ya usted deja de pagar la pensión alimenticia, llegada la mayoría de edad. Bien, esto funciona así. Cuando el joven tiene 18 años, usted puede presentarse al juzgado de familia, llevar un certificado de nacimiento y decirle al juez, señor juez, mi hijo cumplió el requisito del artículo 26. ¿Y cuál era ese requisito? La mayoría de edad. Ya después, el menor es el que tiene que accionar
para solicitar una pensión alimenticia para continuar sus estudios hasta los 25 años. El segundo, la emancipación del hijo. Bueno, el muchacho tenía 19 años, se metió con una muchacha, la muchacha quedó embarazada, ahora tiene un nuevo hijo, él ya se emancipó. Si él quería ser hombre, bueno, entonces él va a tener que mantener a su mujer y a su hijo. La tercera, por la disolución del vínculo matrimonial. Pero ojo con esto. Si usted estuvo casado con su esposa, pero usted le fue infiel a su esposa, se metió un proceso de divorcio, y en ese proceso de divorcio, el juez decretó que usted es cónyuge culpable, usted tiene que seguir pagándole la pensión alimenticia a su esposa, porque la había abandonado para irse con otra mujer. Usted tiene que seguir pagándole la pensión alimenticia a esa esposa, porque la disolución del vínculo matrimonial se ocasionó por la infidelidad de cualquiera de las partes, sea el hombre o sea la mujer. Cuarto, por muerte de la persona que tenga derecho a recibirlo. Ni Dios lo permita, el muchacho que recibía la pensión alimenticia sufrió de COVID, murió. Entonces, de esta forma termina porque eso es intransferible. La madre no puede decir sí, pero lo que pasa es que el niño tenía 10 años y lastimosamente falleció. Entonces yo la madre, no, eso es intransferible. El derecho de pensión alimenticia es del que lo necesita. Y en este caso son los hijos o los padres, que es un tema que abordaremos más adelante. Y el último, la muerte del obligado. Tenemos un caso, un señor, que un doctor amigo mío que quise muchísimo. Él murió recientemente, él tenía una pensión alimenticia, nosotros presentamos un escrito para la terminación y que se tiene que presentar en estos aspectos. Cuando es por muerte, el certificado de defunción y presentarlo al tribunal de forma tal que el tribunal entienda de que ya la persona falleció y se termina la obligación de dar alimento. Estamos ubicados en la vía Ricardo J. Alfaro, piso 5, oficina 517. Mi correo es +507-6677-7191. Dios los bendiga.